Hay que acabar Dying Light también. Pero bueno, no me corre mucha prisa. Vale, chicos, acordémonos. Llegamos aquí ayer. ¿Os acordáis de...? Bueno, llegamos aquí. Fuimos al barco aquel a coger una movida para que los colegas estuvieran. El Dani andaba en la fiesta del orgullo. Hombre, es que es un fenómeno. El Dani es un crack. Hombre, tenemos un seguidor más. 340 teníamos ayer y nos hemos plantado en 341. Hostia, chaval. Eso está genial, tío. Venga, ya estamos más cerca de Auronplay. Bueno, recordemos que llegamos aquí ayer, fuimos a aquel barco, cogimos una polea, se la dimos aquí al amigo este. Este, el tonto este, apareció. Apareció de por ahí, que tiene una patada en la cara que no es normal. Y nosotros vamos a coger y tenemos que ir a buscar la misión. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero tenemos que ir a buscar. Tenemos que subir a la isla otra vez. Vale, tenemos que subir a la isla otra vez. Y tenemos que ir a... Lo que pasa es que no sé si... A ver, si entramos en el mapa. Ve al lugar de los restos del Endurance. Ah, mierda, vale. Tenemos que ir... Ah, vale, no tenemos que ir hacia arriba. Tenemos que ir hacia el Endurance. O sea, vale, perfecto. Tenemos que tirar por aquí. Bueno, pues imaginaros cómo está el plan. Hoy me han dicho, no sé quién ha sido, que el juego se veía de puta madre, que a pesar del tiempo que tenía, que patatín, que patatán. Y claro, está claro que el jugar en PC, pues hombre, tiene pues su cosa. Y lo tengo en ultra, no lo tengo en gráficos máximos. Lo podemos poner, a ver si lo podemos poner. Máximo. Cambiamos. Venga, a ver si... A ver cómo... Va de lujo. Venga, vámonos. A ver, ¿eso qué es? Vale. Arco compuesto. Dice, dispara las flechas de la cuerda de superficies que encarpadas para crear tironina. Mira, esto es nuevo. Y ya podemos ir... A ver que yo vea cómo va en el directo. Un segundito. Esto va perfecto. Esto va. De hecho, el juego por defecto estaba así. Porque, hombre, el PC que yo tengo es tochete. Vale. Vale, tenemos. Ve el lugar de los restos de Honduras. Venga, perfecto. Yo creo que hoy lo pasamos. Vale, Reyes, estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Hombre, Daniel, ¿cómo? Mira, hablando de ti estaba yo. Es mejor que la esperes. ¿Cómo? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? Que Dani, ¿cómo llevas la tarde sin nicotina, tío? Cuéntame. Vamos a ver. No quiero hoy levear mucho, ¿sabes? No quiero tampoco hoy entretenerme mucho, porque pretendo pasar el juego. Entonces no... Así no era. Así no era esto. De lujo, ni un cigarro y contento y sin nicotina, ¿verdad? Vale, pues llevas un día. Cuando lleves 3 meses me lo cuentas, que vas a flipar. Es que te lo dice el tío que tenía, que es que a mí lo de fumar a mí me flipaba. O sea, vale, Reyes, estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos teníamos preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? Fernando, ¿qué pasa, hermano? Es decir, hacer la tontería esa de fumeteo a mí me volvía loco. O sea, me gustaba, me flipaba, me encantaba. Ese era mi... Lo primero que hacía era levantarme y lo único que hacía era acostarme, ¿vale? Esa pedazo de tontería, porque es que no es otra cosa que eso. Y cuando yo te digo que vas a flipar, cuando el tío que más vicio le tenía al tabaco te está diciendo que cuando tú lleves 3 meses lo vas a flipar en colores,
Es por algo, Dani. Es por algo. Que yo no tengo ningún interés que los fumadores... Bueno, a ver. Tengo interés en mi gente. En la gente que a mí me importa. ¿Me entiendes, no? Pero que yo no tengo... Yo no gano nada. Ni me paga el Estado, ni... Saludos, Fernando, hermano. Un abrazo. Ni polla. Por los escribas de la corte real china. ¿Vale? O sea, no gano nada. Pero como yo he tenido una mejoría abismal... Abismal. Y a día de hoy, después de 9 años, después de 9 años, va para 10, yo creo que va ya, me parece. Yo no quiero el tabaco, ni aunque me lo regale el Estado durante 7 años. Es que no lo quiero. A día de hoy, ahora mismo. Pues entonces, ¿qué pasa? Hombre, la verdad, tío, yo. Lo que para mí ha sido lo mejor del mundo, lo que para mí ha sido. Básicamente un cambio radical en mi vida para bien. Pues coño, a la gente que aprecio, tío, pues la verdad es que qué menos que y que vamos, no le puedo desear o no le puedo. Lo único que quiero es desearle eso, ¿no? O sea, de compartir mi movida, ¿vale? Entonces ya os digo yo que, tío, que esto ha sido en mi vida un antes y un después. Ya ves, y me refiero a la salud. No, no estoy hablando ni del dinero. ¿Qué? ¡Necesito refuerzos! ¡Adelante! ¡Oh, fugaz! ¿Te has quedado cortillo, chaval? Toma. Entonces, ya os comento, tío, que la movida es increíble. ¡Hostia, hostia! ¿Qué ha pasado? No. Todo por la agonía de los... esa agonía. Es justo eso. Pieza de su fusil, las tres encontradas, chaval. Si no lo hago, o si no lo hace, portada de entretenerte, cagada, vamos, iba bien mal. Así que nada, tío, yo ya os digo, lo mío es simplemente puro consejo de la experiencia y... Bueno, pues eso, ¿no? Quiero hacer un vídeo para YouTube contando mi experiencia con el tema del tabaco. Pero es que hay muchas cosas que no he dicho, tío. Es que hay muchas cosas que no he contado. Pero en el camión, contra más largo fuera el viaje, o sea, si yo iba de, qué sé yo, de Málaga a Sevilla, me cascaba 2 paquetes. Si en vez de a Sevilla era Huelva, me cascaba 3 paquetes. Si era Isla Cristina, que eso estaba en Portugal ya casi, me cascaba 3 paquetes y medio. Es que era, o sea, es que era que yo lo pienso. Yo lo pienso, ahora lo pienso, y lo flipo, tío. Y yo digo, ¿cómo pude ser tan subnormal de jugarme la vida, tío? Es que es tal cual, tío. Es así. Vale, no puedo... Tengo que bajar. Yo solo quiero... A ver... Ya os digo, tío, es que yo lo pienso y yo me lo digo. ¿Cómo pude ser tan idiota, tío? O sea, ¿en qué momento, tío? Y no podía, ¿eh? Y no. Y me tengo que quitar, me tengo que quitar. Pero no me quitaba, tío. Y no podía. No era capaz. Olaf Morales, un abrazo. O sea, no tenía los santos cojones de quitarme de fumar, tío. Así. O sea, tal cual. Ve el lugar de los restos de las Enduras. Bien, con eso vale. ¿Qué coño les vamos a decir a
te preocupes. Que huyó. Que saltó por un barranco. Pero le has disparado. Detalles sin importancia. Nunca van a encontrar el cadáver. Joder, hermano. ¿Por qué has tenido que hacerlo? Porque no cerraba la puta boca y me estaba volviendo loco. La reina... ¡Necesito ayuda! ¿Qué? ¡Maldita seas! Letal, mi querida Lara. Ya me acuerdo de esta parte. Hostia, tío. Todavía queda un trozo, Y si, ahí soy mono. Te lo he dicho. El mono es aquí. La gente que no es capaz de empezar de tirar la nicotina es por miedo a tener mono. El mono está aquí. El hábito que tú tienes es... Y el tener cigarro aquí. Y esto. Ese es el hábito que tú tienes. En el momento que tú a esta le estés dando el inhalar humo y el soltar humo, que además te digo una cosa. En los aparatos nuevos... Esos aparatos que lanzan una pompa como el que tiene Fire, como el que tiene Christian, que lanza una pompa humo que parece una chimenea, contra más humo largue, más te sacia, es decir, más a gusto te quedas. Contra más humo veas tú que sales por la boca y que notes que echa, ¿vale? Más alivia lo que sea. Pero sin nicotina, el cuerpo empieza a desechar nicotina, las orinas... ¿Vale? Que es por ahí es donde se echa. Y a los 4 meses empieza a notar un garraspeo. Como ese garraspeo de por las mañanas de ahora. Además, ya lo va a notar mañana, pasado. Dentro de un par de días va a notar. Y va a notar eso. Y va a empezar eso. A echar mucha mierda por la boca. Para que tú me entiendas, ¿vale? Lo vas a empezar a sentir. Bueno, pues dentro de 4 meses van a volver a notarlo. Y tú vas a pensar, hostia puta. Si yo no te lo digo, va a decir, coño, me quito de fumar y estoy peor que antes. No, eso es que ya, la parte de dentro de la tráquea, la parte que está ahora por debajo, el cuerpo dentro de unos meses la reblandece. Y eso que reblandece, ¿vale? Es lo que tú vas a terminar de ya de soltar por aquí, y ya a partir de ahí, vida normal. El tabaco es rico, tabaco de antes, Olaf. Por lo menos, yo no sé en tu tierra, pero aquí el tabaco es mierda. Le echan veneno, le echan alquitrán, lejía. O sea, aquí el tabaco, aquí, yo no sé en México, pero aquí el tabaco es pura bazofia. Es de todo menos tabaco. Tiene un 25% de tabaco. El resto, amoníaco, no sé qué, nicotina, para engancharte. Porque aquí en tabaco, los impuestos del tabaco, aquí se saca una millonada, Olaf. Una millonada, Olaf. Te lo digo así. O sea, es brutal lo que aquí. Es brutal lo que aquí recaudan con el tabaco. El tabaco es rico, el tabaco de antes. De hecho, a día de hoy, hay hombres viejos, ancianos, con 80 años, que fuman a día de hoy. Y están mejores que nosotros porque el tío fumó muchos años, pero fumó tabaco. Tabaco de verdad. ¿Qué pasa? ¡Ayudadme! No la mierda que hay hoy. Que es donde yo quiero llegar. Lo que se fumaba antes, vea el lugar. Lo que se fumaba antes era tabaco de verdad. Pero lo que se fuma ahora es de todo menos eso, hermano. Ese es el problema. Ese es el tema. Necesito algo más resistente. Lo que se fuma ahora es de todo menos tabaco. Y además hace muchísimo daño. O sea, esto es tal cual. El tabaco de hoy... más daño que beneficio, vamos. Hasta el punto de... Eso no sirve. Hasta el punto de ser mejor dejar de fumar que fumar. Antiguamente el tabaco no hacía tanto daño... Como ahora, de hecho, mi madre me cuenta que el tabaco olía bien. Mi madre me dice, antes el tabaco, mi madre también fumaba y se quitó de fumar. Mi madre lo hizo sin cigarro electrónico. Y mi padre lo quité yo de fumar. A mi padre empecé yo a decirle que tú no eres capaz de quitarme. Me he quitado yo, tú no eres capaz. Así de cobarde eres, así me puse.
Y sabe lo que hice, que le herí su amor propio y fui capaz de quitarlo del tabaco. Padre lleva ya sin fumar el mismo tiempo que llevo yo. El mismo. Y mi padre se pega andando por las mañanas, que ya está jubilado, y anda 10, 20 kilómetros. Y para el tío, más que un vicio, es una mala costumbre. Sí, a ver, es una mala costumbre hasta que se termina, hasta que termina por ser una dependencia, que es lo que me pasó a mí. Yo estaba era muy dependiente del tabaco. O sea, había días festivos de aquí que yo no era capaz de meterme en mi casa con 10 cigarros. O sea, tenía que tener 10 cigarros y un paquete cerrado o abierto, un paquete nuevo. Es que no era capaz. O sea, tenía una dependencia que era fusil comando. Modificada la llama. Venga, mejórala. Vale. Maravilloso. Venga, perfecto, continuamos. Es decir, yo no era capaz de... Marcelo, hombre, Marcelo, hermano. Mira dónde estamos ya, Marcelo. O sea, yo llegué a un momento en que yo no era capaz de... Y yo, bueno, y eso de salir... Yo no podía salir de mi casa sin 20 euros en el bolsillo. Y yo ahora, a día de hoy, salgo de mi casa con 0 euros. Llevo la tarjeta por si tengo que comer o tengo que tomarme un café en un bar o lo que sea, que se paga con tarjeta y ya está. O sea, es espectacular. Que yo me acuerdo, buenas noches. Aquí llegué a casa, yo me alegro, Marzo. Yo me acuerdo de haber, de un fin de año, de no ser capaz de meterme en mi, de coger el coche a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, cuando yo venía, yo comía a lo mejor en casa de mi madre, y salía y no era capaz. No era capaz de meterme en mi casa si con un paquete de tabaco por la mitad. Es que no era capaz. La única forma de meterme así era que yo saliera al día siguiente y lo supiera. Ah, mañana me voy por la mañana, bueno, pues tal. Inténtalo ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¿Para qué narices lo que están usando? Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. ¡No lo muevas mucho! ¡Vamos a subirlo! ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese mundo que sale de la montaña... Nos llamarían si hubiese algún problema. ¿Y qué pasa con la acción? No ha sonado en toda la noche. Algo ocurre. Hermano, te he dicho que te calles. ¡Basta ya! ¿Y ahora qué? ¡Esto es una mierda! Hermano, por favor. Yo no soy tu puto hermano. Estoy harto de este lugar. No hacemos más que recoger mierda. Nos matamos a trabajar. ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que... Espera, no. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No. Venga, seguir moviendo el generador. ¡Venga, alguien! ¡Venid aquí abajo! ¡La intrusa! Me estoy quedando con todo. Toma, campeón, llévate esa. Oh, qué buena, hermano. Es que no lo veo. No lo veo. Arriba, ¿no? ¿Dónde narices ha salido?
momentito, chicos, que estoy metidísimo en el tema. Vamos. Venga. Muere. Vamos. No. Así. ¿No sabes hacerlo mejor? Pues mejor que esto. Hostia, qué guapa salió el... Vale, vamos ahora a recabar toda la mierda que hay aquí. Un grupo de asaltantes desconocidos. Dice, a mí me ha pasado de salir a comprar cigarrillos, pero eso no es salir sin plata. Bueno, intentan sabotear nuestras operaciones. No, no, es que no me hace falta. Se han visto afectadas en toda la... Buenas, Borgs, hermano. Pero no es salir sin plata porque, sino que es que me voy y no llevo en el bolsillo un duro. Llevo la tarjeta de crédito aquí. Aquí en mi tierra, en todos lados tienen datáfono y en todos lados podemos pagar con tarjeta. Entonces no necesito, me ahorro el ir a el ir al banco, esperar la cola, sacar el dinero. Simplemente es eso, que es por comodidad. No es porque yo... Que ya ves tú, yo con el reloj este hago así y lo pongo en el banco y no tengo ni que sacar la tarjeta. Pero es que me voy directamente para el trabajo y no me preocupo en sacar la tarjeta para nada, vaya. No es... mayormente es eso, es simplemente el que no necesito. Y antes, el llevar dinero antes es porque tenía que sacar dinero de las máquinas de tabaco. Me explico, pero ya no necesito eso. Es que no me hace falta, básicamente. Que no es porque yo diga que es mejor, sea mejor ir sin plata. Que hoy en día, sinceramente, el dinero, eso se va a acabar, ¿eh? La pasta, el dinero. El dinero se nos va a acabar, ¿eh? En cualquier momento, ¿eh? No, esto no se puede. El dinero ya mismo, yo no sé por ahí, pero por aquí, el dinero en metálico, esto se va a acabar. Pero es que además tendríamos que enseñarle a las personas mayores, habría que enseñarle a utilizar la tarjeta, para que no salieran con... Aquí roban mucho a personas mayores, que van las criaturitas a sacar el dinero de la pensión a primeros de mes, y hay gente con 30, 40 y 20, bueno, con 20 no, pero de 30 y 40 hay gente que tiene la osadía de esperar a los viejecitos en las puertas del banco y robarles el dinero. Fíjate tú. Llega el abuelito, va a sacar su dinero para echar su mes de su compra y sus cositas, y llega un hijo de puta, porque tiene otro nombre, y le roba. Y le roba. Se quedan con él, se quedan con quien saben perfectamente. Pues eso, esto aquí. Bomba. Oh, yo quiero bombas. Tira, coge bomba. No me gusta nada, no me gusta nada dejar. Pues eso, hay gente que se dedica a robar a las personas mayores. Mira tú que ves. Mira tú qué valientes que son. No, tengo que buscar cómo subo yo ahí arriba. Es que quiero subir y no me acuerdo de cómo era. Ahí arriba hay tema, tío. No me acuerdo, tío. Es más. No. Pues sí, en mi país, yo no sé. Yo hablo de lo que... Como no conozco lo que hay por ahí, no... Pues eso, no digo nada, ¿no? Pero en mi tierra hay gente que tiene los santos cojones de robar a las personas mayores. Y ya está. Y se quedan tan anchos, ¿eh? ¡Aquí viene! Vale. ¡Toma, campeón! ¡Cómete esa! ¡Me han dado! ¡Agachaos! ¡A cubierto! ¡Coño!
pasa? ¿Quién está disparando? ¡A cubierto! ¡Hay una intrusa! ¡Adelante! Por mí no vas ahí. A ti te he matado yo y te he matado bien matado. Vale, y a este le vamos a dar ya un poquito también de su propia medicina, ¿vale? Toma, gilipollas. Ahí lleva eso. Toma, ahí lleva eso. ¿Ahora qué? ¿Qué te parece a ti? ¿Eh? ¿Cómo está la película aquí? Pues entonces. Ya está bien, tío. Ya está bien. Venga. Roba ahí al personaje. Ha quedado precioso. Venga, escopeta de dos piezas. Perfecto. Vale. Dice, por eso tarda el proceso. En cualquier momento, todo digital, pero mucha gente queda fuera por no saber. No, pero dice, ahí mi madre dice un refrán y dice así, ¿no? La necesidad tiene un pincho. O sea, cuando te haga falta, al final... Al final aprendes. Hugo Valladares. Valladares, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Gracias, Hugo, por la compartida, hermano. Muchas gracias, bro. ¿Mueres? ¡Hostia! 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 Bien, bien, uff. ¿Quién ha sido? ¡Hombre, Juancho Aparicio! Oye, tío, muchas gracias, hermano. Vale, aquí tenemos tema, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Vale, parece que hemos limpiado la zona, tío. Tío, me gustaría venir aquí. ¿Puedo? Ah, bien, bien. Bien. Yo creo que aquí más o menos lo tenemos todo limpito, ¿eh? Vale. Vale, lo teníamos al lado y no nos hemos dado cuenta. El proceso tardará, sí, claro, no va a ser... Pero al final va a suceder... Un momento, si yo me vengo aquí... A ver... Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez? Es que hay una zona ahí, tío, que no... Samuel Caraballo, hermano, un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Pues mira, aquí estamos, dándole al tema, tío. ¿Qué? ¿Cómo vamos, chicos? Pues estaría apareciendo Pepsi. Sinceramente, el Supercraft de Rivia me encanta. Me encanta. Sinceramente, no he esperado tenerlo aquí. Yo digo, hoy es sábado y la gente está por ahí, está por ahí y tal. Oye, gracias, tío, por estar por aquí. Por eso el brujo os trae sin duda alguna hoy lo mejorcito en videojuegos, calidad extrema y tal, ¿no? Esta mierda, ¿para dónde? Para ahí, tiene que ir para ahí. Es que me da miedo de saltar aquí
porque es que tengo que saltar aquí. Porque es que aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, a mí todavía me faltan movidas. Todavía me faltan aquí. ¿Podré saltar hasta allá? ¿Llegaré? Bueno, es que aquí a mí me faltan todavía historias por... Entonces, como salte, me parece la, me da la sensación que las voy a perder. Hay aquí algún sitio que no he visto todavía. Oh, a ver, ah, vale. ¿Ves? Es que, ah, vale, sí, está todo, está todo. Está todo, está todo. Así que ya nos podemos... Bueno, ahí, allí atrás quedan algunos todavía... Algunos individuos todavía que no... Pero bueno, eso se puede... Eso me importa una mierda. Los individuos, eso me importa bien poco. Hay ahí un par de ellos que no lo he saqueado porque lo he matado después. Pero no, no me importa. Espérate, vaya sé que no pueda guardar. Vamos a... Vale. Bien, vamos a... Uf, tenemos para mejorar el equipo una pasada. Esto. ¿Esto qué es? Mejora la precisión de largo alcance. Mira, adquirir, claro. Y silenciador. No tengo bastante. Cañón de alta precisión. Cañón personalizado aumenta la velocidad de las balas y el daño. Cubierta de cañón necesaria. Vale. Vale. Venga. Lo dejamos. Sí. No, no va a querer si no lo hago. Porque no... Porque no baja. Tiene que bajar. Si sí, no bajará porque no, todavía no podré. Señores y señoras, un puto juego del 2013. Y estamos flipándolo en colores. O sea, 2013. Pues eso es una realidad. El tabaco dice, sé discreto y fúndete con la multitud. Juancho Aparicio, hermano. Gran taza del hombre araña. Pues sí, sí. He perdido, la que se me ha perdido ha sido la mía verde, tío. ¿Os acordáis? Aleja tu hoja de la sangre inocente. Juancho Aparicio. El Juancho. Juancho dándome frases asesinas ahí del credo. Muy bueno. Sí, sí, lo haré, Sí, sin duda, hermano. Vale, aquí hay tema ahora, ¿eh? Cuando terminéis con eso, preparad esa mercancía para transportarla. Pues yo estoy, ahora estamos jugando el 4. Estamos jugando el 4, lo que pasa es que me he puesto este porque me lo pidieron. Es verdad que lleva mucho tiempo pidiéndomelo. Y me lo he puesto por... Pero estábamos jugando el 4.
Estamos jugando el 4, lo tenemos empezado, el Assassin's Creed Unity, ¿eh? Pero vaya, que el de Eche Auditores, no os preocupéis, que ese juego vendrá, ¿eh? ¡Soy Quintero, hermano! Soy el que ha matado al Vladimir, ¿qué pasa? Y a ti te voy a matar también. ¿Te ha gustado eso? Sí, es que no me... ¡Dos cojones! ¡Oh, mierda! He fallado, tío. ¡No te muevas! Vale. Vale. Saludos, hermano. Espero que te encuentres bien. Ya estamos apoyando. Sí, gracias, José. Pero igual, espero que encontréis también que os encontréis todos bien. Herramienta de ascenso. Oh, oh, qué chulada. Le acabo de quitar ahora mismo. Que tiene objeto fijado envuelto en cuerda. Herramienta de ascenso. Vale. Perfecto. Vale, vamos a coger un montón de historias que hay aquí. Ves que venía totocha, venía mutocha. Venía. No iba a costarme trabajo porque es que venía tochísima. Venía. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ahí, a ver. Vale. Desde aquí, supongo. Sí, desde aquí. Ya lo puedo coger, ya verás. Vale, esa es la mierda que me hacía falta ahí arriba. Dice, ¿van a venir más juegos de la al canal? Por supuesto, los tres que hay. Lo que pasa es que no vamos a jugarlos aquí. Ahora nos vamos a poner con Assassin's Creed. El Unity, que lo tenemos ahí abierto. Pero sí, los tengo los tres. Lo que pasa es que este es verdad que os lo prometí. Y digo, pues lo tengo ahora. Este os lo prometí. Y hace tiempo que... Pero como hemos estado con Horizon, pues no podía... Y lo intentamos una vez y no funcionaba en los mandos, ¿acordáis? Por eso... Vamos, lo he metido y lo estoy jugando del tirón por lo mismo. Vale, chicos, yo creo que hoy lo acabamos, creo. Vale, esto... Vamos a buscar por aquí un poco lo que pueda haber. No hay nada. El Endurance que... El resto de la tripulación, más o menos. No por un superviviente. ¿Había alguien con vida? ¿Qué te parece? El barco es que está partido por la mitad. El barco está empezando a hundirse. ¿Qué quiere? Si es que está partido por la mitad. Vale.
Bueno, hay que pasar allí. Lo vemos mañana, ¿vale? Vale. Vale. De momento lo estoy terminando hoy, ¿vale? Va, muy bien, vale, de acuerdo. Vale, chicos, dice yo, juegazo, yo los tengo para PC. Si lo estamos jugando en PC, esto no estamos jugándolo en Play 5. Estábamos jugándolo, a esto estábamos jugándolo en PC. Dice a esa Treus. Parecido, sí, vaya, vale. Este lo estamos jugando en PC. Los de Lara, los de Lara y los Assassin's Creed, los que pueda, los voy a traer en PC. Porque no están con la mejora en Play 5, ¿comprendéis? Entonces, si vienen con la mejora, pero si no están con la mejora. Vale, me acuerdo de esto. Alex, ¿eres tú? Me acuerdo de esto. Lara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy atrapado aquí. No pinta nada bien. La puerta está bloqueada. Vale, pero puedo despejar el camino con este gancho. Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí. Vale, date prisa. Él está bloqueado. Si logro subir ahí arriba, quizá pueda soltarlo. Vale. Tengo que hacer memoria, ¿vale? Porque no me acuerdo bien. Sé cómo va el mecanismo y demás. Pero... Ah, bien, justamente. Vale, es aquí. Aquí. Ahora me engancho para allá. Y listo. No me acordaba de... Sube, Lara, sube. Siento haberte metido en este. No sé qué estaba pensando cuando vine hasta aquí. El Harry Potter. Podría ser una estrella de película de acción. ¿Qué estabas pensando, Harry? Da por culo, Harry Potter. Eso es lo que estabas tú pensando. Vale, lo tengo. Cuidado que nos puede dejar. Harry Potter, que eres tonto. Alex, tienes las herramientas. Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacarte de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. Harry Potter, que hagan magia con la varita. Verás tú la calidad, Harry. ¿Qué haces? ¿Nos vas a matar? No
saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. No me iré sin ti. No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Te preocupes, que después hace una película. Fernando, ole, ahí está por el Twitch, claro, me encanta. Sí, que por el Twitch tengo menos repercusión. Toma. Ahora. Me han matado y todo. Claro, pero me han matado. Ahora mismo no te jodes. Mañana lo vemos, ¿no? Vale. Vale, esto hay que saltar a la cuerda. Ah, mira qué perita. Claro, ahora tenemos. Vale. Tenemos la movida esta chula, qué perita, tío. Que no me acordaba de ese detalle, tío. Chicos, venga, que vamos a ir en busca de la químico esa, que le vamos a dar la cara a todos los hijos putos que hay ahí arriba. No puedo dejar morir a nadie más. Este. Vale, aquí tenemos la movida esta. ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale, tenemos que subir por aquí. Entiendo. Esto sí mola, ¿eh? Esto así mola mucho, ¿eh? Que no sé si había algo. Nada más, era para mayormente. Vale. Vale, ahora sí que podremos. Aquí tenemos una hojita. Y por aquí detrás puede haber eso es. Continuamos, vamos para abajo. Vamos a salir del. Cuadernos de bitácora. Tras meses de excavaciones. Hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que has. Vale. Sinceramente no me importa un carajo. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Vale. No, es que me había puesto. Está viendo el directo aquí. A ver. José Oviedo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
saca. Yo soy más de. Soy más de arco. Aquí tenemos. Vale, ya vamos a levear un poco. Aquí habrá tema. Ah, mira, estamos otra vez. Vale, ahora sí que puedo. Que sea, me agrada mucho que te guste, querida. Lo que nos vayamos encontrando ya está, tampoco vamos. Podemos cogerlo bien, no podemos cogerlo, no pasa nada. Vale, tenemos que volver, imagino, ¿no? Esto es lo que habíamos dejado aquí, que yo decía. Bien. Nosotros. Vale, yo no. Me parece a mí. Mirad. Vale, vamos a tirar. Si no me equivoco. Estamos. Vamos a tirar por aquí. Eso es. Porque. Me he acordado, vaya. Y estamos justamente aquí arriba de nuevo. Vale, ya tenemos a Lara Tocha, ya la tenemos con todas las herramientas del juego, así que por aquí también había movimiento. Vale. Vale, gracias Lara. Pero no quiero esa información. Bien. Esto nada. Aquí tenemos esto. Vale, un mapa. Seguramente sea un mapa de. Vale, esto podríamos hacerlo desde aquí, entiendo yo, o desde aquí también. Fijaros. Hombre, Darío, ¿qué pasa? Gracias, hombre. Muchas gracias por ese like, tío. Vale, no puedo subir por aquí, ¿no? Tenemos un punto de habilidad. Vamos a consumir. Mejoras. Superviviente. Vale, esto está al 100%. Y esto está al 50%. Levantado. Vamos a ir completando este, que es el que tenemos más destreza con el arco dominar. Pulsa ahí mientras usas el arco para rematar con una flecha al enemigo aturdido. ¡Ole! Vale, me parece perfecto. Pues ya estaríamos. Vale. Continuamos y vamos a ir para llevar la herramienta justamente allí al tiparraco este. Ya llevamos una hora de sesión, chavales. Madre mía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Me parece que están haciendo otro de Tomb Raider. Tiene que ser una locura con como la hagan de mundo abierto, rollo Assassin y esas movidas. Ojo, ojo con Lara Croft, ojo, ojo porque. Ojo porque pueden. Pueden hacer una historia importante. Mira, este me va a llevar directamente a la playa para evitar que nos demos el vueltón que nos dimos en su momento hasta aquí. Es que ahora Lara está muy poderosa, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Lara está ahora poderosa, ¿eh? Que ya perfora armaduras e historias, ¿eh? Aunque antes le hacía falta un disparo, un dos disparos, tres disparos. Ahora con uno lo dejamos tieso, ¿eh? No me interesa. Vale, chicos, pues ya podemos tirar de la puerta de allí, ¿eh? Vale, la última parte del juego. Venga, yo creo que la pasamos, sí. Yo creo que nos quedará una hora, hora y media aproximadamente. Cuando oímos la explosión, pensamos... ¿Y Alex? Ale estaba en el barco. El gilipollas. A Rubiales este le tengo una gana. A Rubito este. Al bigote. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Este tiene una cara revenida, ¿no? Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre. Este tiene una cara de... el Magui este tiene una cara de revenido. Ahí saco menos, ¿viste? Sin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Bigote. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimico. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó el Durán, sentí algo tenebroso. El rubio es David. Vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Rubio de puta, el rubio. Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. El rubio es un cabrón. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. El rubio ni a puta. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas puerto. No pienso irme sin ti.